Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tevial, gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la Región Callao. Ustedes ya saben que siempre les brindamos también conocimientos sobre cosas que tienen relación al tránsito y al transporte, y son los motores, es la parte mecánica, y estamos justamente con personal de Senati ya hace varios lunes atrás compartiendo pues justamente sobre la Escuela de Automotores y cada una de las carreras que son tan importantes. En esta oportunidad vamos a iniciar pues un ciclo de información donde vamos a estar hablando sobre la carrera de mecatrónica de buses y camiones. Y para eso en esta oportunidad estamos acompañados del ingeniero Juan Condori. Él es profesor también de justamente el curso de mecatrónica de buses y camiones en Senati. Bienvenido a una nueva edición de Tevial. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, jóvenes. Gusto en saludarlos. Bueno, estamos muy contentos de poder continuar con este ciclo de capacitaciones, de enseñanzas para todos nuestros amigos que siempre disfrutan de todo este mundo de la mecánica, que no es tan complicado de repente como se ve, ¿no? ¿Cuál podría ser su impresión, su apreciación sobre justamente este tema de la mecatrónica de buses y camiones? Bueno, yo te podría decir que es sumamente fácil, ¿eh? Y divertido. Muy bien. Es sumamente entretenido y más aún porque ahora tengo la oportunidad de poder estudiar, digamos, la mecánica y no solamente eso, sino que puedo llevar la electrónica y puedo juntarla con la informática. Entonces es un poco más entretenido, ¿no? Claro que sí. Que llevar solamente la mecánica. Bueno, anteriormente cuando estuvo con nosotros el instructor Chaparro, pues él nos compartía de que es una fusión lo que usted nos está compartiendo, donde tenemos por un lado la mecánica y por otro lado la electrónica, y cómo estas dos vertientes se unen para poder hacer que un carro pues pueda desempeñarse de la forma más correcta. Y con la informática. Ahora, lo novedoso, lo que usted nos está compartiendo también es la suma también de la informática, ¿no? Así es, las tres, la mecatrónica incluye la mecánica, la electrónica y la informática. Bueno, entonces ya lo saben, amigos, tenemos también algunas imágenes que mostrar para todos ustedes porque el instructor pues ha venido preparado con una serie de temas muy interesantes que queremos compartir con todos nosotros y también algunos videos. Entonces, en interno nos indican si ya tenemos pues las imágenes para poderlas compartir con todos ustedes. Empezaríamos pues a poder explicar sobre su exposición que usted nos trajo, sí, ¿no sí, es cierto? Sí, para claro, hablar sí. Sobre la carrera de mecatrónica de buses y camiones, ¿no? Bueno, una de las preguntas pues que quisiéramos antes de ello también poder responder es ¿qué nos enseña esta carrera de mecatrónica de buses y camiones? Bueno, en esta carrera nosotros tenemos, para empezar, la duración es de 3 años. Ustedes van a tener la oportunidad de conocer el camión en su totalidad en cuanto a la parte mecánica, como ya le dije, en cuanto a la parte electrónica y en cuanto a la parte de informática. Esa duración es un tema de 3 años. En el primer ciclo ustedes van a llevar los cursos generales, en el segundo ciclo llevas los temas, nosotros lo denominamos el básico, en el cual ellos llevan todo el camión en sí, pero de manera básica. Uh-huh. Y una de las cosas novedosas aquí que tenemos en esta nueva carrera es que no solamente está enfocado para lo que es mecatrónica de buses y camiones, sino que de todas maneras el joven tiene un plus porque adicional a los buses y camiones, ellos van a tener una idea de lo que es la parte automotriz. Muy bien, entonces de esa manera pues los jóvenes se sienten pues interesados en poder participar. Ahora, hemos visto también en interno un material que vamos a exponerlo con todos ustedes en breves momentos y hay bastante entusiasmo, me parece, por parte de el grupo de alumnos, ¿no es cierto? Sí, me parece que están bastante animados por poder aprender sobre toda esta carrera tan novedosa, ¿no? Sí, los jóvenes básicamente llegan con las ganas de aprender, de querer conocer más. Justo ahí tenemos en imágenes a uno de los de estudiantes, ¿es cierto? Ah, sí, interesante. Esa foto se tomó en Volvo. Nosotros hacemos pasantías a algunas empresas, enviamos cartas de la posibilidad de que nos que ir con grupo y que ellos nos muestren su empresa, en realidad sus talleres y todo. Esto es una visita a Volvo. Uh-huh. Y muy gentilmente la empresa Volvo nos informó sobre los temas relacionados a sus nuevos sistemas de seguridad, sus nuevas tecnologías. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, un poco sobre hablar ya algo de su exposición, me parece, ¿no? ¿Podría compartirnos un poco? Sí, ahí tenemos, por ejemplo, está relacionado a lo que son dispositivos de seguridad. Por ejemplo, ahí tenemos el detector de carril.
Estas innovaciones tecnológicas en estos camiones es, por ejemplo, muy interesante porque tiene una cámara. No sé si puede seguir la siguiente, por Muy bien. favor. Y ahí en el centro tiene una cámara, y esa cámara más o menos es de unos 23.000 píxeles, y lo que hace es capturar las líneas blancas del carril. Entonces, si el camión por alguna razón se excede la línea blanca del carril hacia la derecha o hacia la izquierda, si ustedes ven una onda al costado, sale un sonido acústico en el cual indica al conductor que se está saliendo de las líneas. O sea, lo tiene prácticamente ya todo Sí, cronometrado para que no se pueda para escapar y que, evitar cualquier tipo de accidentes. exacto, hay un tema de seguridad, ¿no? Muy bien, entonces qué interesante cómo avanza la tecnología y nos permite poder Sí. mejorar en temas de seguridad, justamente Claro. en maquinaria pues pesada, ¿no? Porque los camiones pues no estamos hablando pues que pesen 1 o 2 toneladas, muchas veces pesan No, muchísimo más, ¿no es sí, cierto? 40 toneladas cuando están con carga, 48 toneladas, depende de la dimensión del camión, ¿no? Muy bien, ¿qué más podríamos compartir a través de su exposición si nos ayuda con las imágenes? Bueno, ahí tenemos la regulación de la distancia, nos dice, Sí, ¿no? ahí tenemos un sistema de regulación a distancia. Aquí, por ejemplo, los camiones traen en la parte delantera un radar. ¿Podría seguir la siguiente, por favor? A ver si Sí, volvamos a la siguiente imagen, la regulación de la distancia, nos dice, ¿este radar de qué forma trabaja? ¿Cuál es la función que desarrolla? Se ubica en la parte frontal en la parte frontal del vehículo, y la idea es detecta obstáculos. Esta es regulación de balanceo, ¿no? ¿Ya? Lo que hace es detectar algún tipo de obstáculo y reconoce este inconveniente y le informa a la unidad de control. La unidad de control, en función a ello, va a determinar reducir la potencia del motor. Si en caso del conductor no se percata de ello, reduce la potencia del motor, y si aún a ello está cerca del alcance o del vehículo para evitar un impacto, entonces puede aplicar los frenos al camión. Muy En un bien. inicio, un 20%, un 40%, y puede llegar hasta el frenado total. Entonces, muy qué Por ejemplo, importante, ¿no? ahí tenemos la regulación a distancia. Ahí te indica, más o menos la separación es hasta 100 metros. El alcance del radar es 150 metros, pero la efectividad te dice a 100 metros. Tenemos radares de largo alcance y de corto alcance en esos camiones. Los de corto alcance son a 30 metros. ¿Qué sucede ahí? Por eso es que actualmente el camión puede llegar a frenar en su totalidad, porque el radar de corto alcance detecta al vehículo cercano y entonces se aplican los frenos para evitar un De forma accidente automática. de forma automática, sin Sí. intervención de la persona, Mira qué sin interesante. O intervención del sea, de conductor. repente el conductor no vio el vehículo, se olvidó de frenar, No pero la reacciona máquina está capacitada para, así tecnológicamente es, para poder evitar cualquier tipo de accidentes. accidentes, Muy bien, qué importante, qué dentro de la interesante. ley de la física. Claro, dentro de las leyes de la física. Muy bien. Bueno, hasta el momento estamos pasándola muy bien y tenemos algunos videos que mostrarles a todos ustedes, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos con mucho más información y material para todos nuestros amigos, gracias a TVial y a Cenati en esta oportunidad compartiendo con el instructor e ingeniero Juan Condori, él es profesor justamente del curso de mecatrónica de buses y camiones y esta carrera que también lleva justamente este nombre, donde muchos amigos están aprendiendo y queremos que ustedes también puedan de repente interesarse por ser parte pues de esta carrera tan interesante. Volvemos luego de la pausa. Todas las películas de ciencia ficción que se adentraron en el difícil desafío de imaginar cómo iba a ser el futuro llegaron a la conclusión de que los vehículos se iban a manejar solos. A partir de la llegada del auto de Google, el próximo gran paso son los camiones de sistemas autónomos. El tránsito por las rutas de todo el mundo es una de las grandes incógnitas de cara al futuro. Y por supuesto, la alemana Mercedes-Benz ya está planeando cómo van a ser sus camiones dentro de una década. Se parece mucho a algunos camiones actuales, pero el FT2025 es capaz de circular por sí solo, al menos en las autopistas. Los autos que se conducen solos ya no son novedad. Este sería el primer camión de uso urbano y comercializado por una marca respetada.
FT es por Future Track y 2025 por el año en que ese modelo sería lanzado. Afortunadamente para los choferes, esto no quiere decir que en 10 años deberían buscarse otro trabajo. Desde la automotriz, aseguran que en esta nueva forma de circular por las rutas, el conductor supervisa el sistema autónomo y el sistema autónomo supervisa al conductor. Este piloto automático permite la conducción automática, que permite a su vez ahorrar combustible, aumentar la seguridad y además que el conductor pueda relajarse y descansar mientras el camión circula de forma autómata. Los controles ahora se trasladan además a una tablet portátil desde la cual se puede supervisar al camión sin la necesidad de estar encima del volante. Así, Mercedes-Benz compara su sistema de pilotaje en autovías con el piloto automático de los aviones, ya que el nivel de inteligencia y seguridad de este sistema es capaz de conducir un camión en situaciones de tráfico real. La gran incógnita de este tipo de vehículos sigue siendo el costo de cada unidad. Hay que tener en cuenta que todavía hoy un escáner láser en 3D, como los que se utilizan en estos innovadores sistemas de navegación, cuesta algunas decenas de miles de dólares. Pero como ha ocurrido ya con los televisores de plasma, los DVDs o los smartphones, se espera que se encuentren nuevas formas más económicas de desarrollar esta tecnología para terminar de concretar el sueño de un futuro donde los autos no contaminan, no necesitan de las personas y pueden convertir a las autopistas en las rutas más seguras que hayamos tenido nunca. Amigos, regresamos aquí en tu programa T Vial. Acabamos de ver pues un camión bastante pesado que se desplaza por las vías sin ningún tipo de una forma muy automática, digamos, ¿no? Sí. Tiene un conductor que está descansando y luego se acomoda y continúa en marcha, pero por un largo trecho se pareciera que el camión estaba que se desplazaba por sí solo. ¿Me estoy equivocando o esto es parte de lo que será el futuro y estos son los famosos camiones autónomos? Sí, ese es el camión autónomo, es el futuro para el 2025. La empresa Mercedes-Benz tiene la visión de emplear en el mercado, sacar al mercado en el año 2025 este tipo de camiones. Camiones que son autónomos o camiones robóticos, ¿no? En el cual no se necesita la intervención del ser humano. El camión puede conducirse por sí solo. Eso se gana. ¿Qué ganamos con esto? Un tema de seguridad. El conductor va a estar más relajado, va a estar más tranquilo y el camión tiene mayores controles de seguridad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son todas las ventajas que usted podría mencionarnos de este vehículo? Muy aparte de que se maneja por sí solo, ¿no? ¿Cuál es esa serie de descripciones favorables que me estaba comentando en interno también que quisiéramos que nuestros amigos puedan escuchar sobre las ventajas del uso de camiones autónomos? La ventaja del camión autónomo es que, por ejemplo, nosotros podemos tener un control en referente a lo que son emisión, ¿no? Emisiones de gases contaminantes, economía en el combustible, porque ya hay un tema de trazado de carretera, el recorrido, el dueño de la flota va a saber el tiempo de recorrido, el tiempo de demora, hay control con GPS, vía satelital, y el tema de seguridad, pues indudablemente, ¿no? Vamos a tener pistas más seguras, un menor problema de choques y accidentes con referente a los peatones, ¿no? Ahora, estos camiones, obviamente, en Senati los alumnos estarán capacitados para poder en su momento también realizar todo el tema de conocerlo y poderlo arreglar también. Claro, nosotros estamos en un proceso de transición, porque este camión es para el 2025, y nosotros estamos en el tema de mecánica, y estamos en el proceso de transición, en el cual nosotros hace un momento vimos las diapositivas, en el cual hay detector de línea de carril, que se encarga de ver. Eso ya está en el mercado, de evitar que el conductor al manejar salga del carril y en caso que se saliera hay un aviso acústico y hay un tema de control de seguridad. Tenemos detectores de radar que viene a hacer regulación a distancia, en el cual hace un momento le decía que si hay un vehículo precedente y este reduce su velocidad, el radar detecta y el camión automáticamente también reduce. Y si ese vehículo frenara, el camión también va a frenar a la distancia que se ha programado. Claro que sí. Qué interesante lo que estamos aprendiendo en esta oportunidad. Pero bueno, también quisiéramos saber
¿Qué es lo que se enseña justamente en Cenati en el curso de, en la carrera, perdón, de mecatrónica de buses y camiones, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que va a aprender el alumno que participe de esta carrera? Ya, el joven que ingrese a la carrera de mecatrónico de buses y camiones, en el primer ciclo va a llevar cursos generales. Esto está basado en lo que son física, química, matemática, y todo lo que son temas generales. Cuando pase el segundo ciclo, nosotros lo llamamos el ciclo básico. En este ciclo ellos llevan todo lo relacionado al camión, pero en un tema básico, ¿no? Un tema básico, van a llevar motores, van a conocer la transmisión, la suspensión, la dirección, el freno, el chasis en sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los vehículos tradicionales cuando hablamos de mecatrónica de buses convencionales a cuando hablamos de los buses y camiones? ¿Simplemente es el volumen o qué cosas más se aprenden en esta carrera? Bien, relacionado a mecatrónica, pues el camión en la actualidad ya es gobernado electrónicamente. Por ejemplo, yo, para darles una idea, normalmente los jóvenes que hayan subido a un bus, un conductor comienza a pasar los cambios y de manera mecánica. En la actualidad ya no existe la palanca de cambios, tenemos un botón y con ese botón lo vamos incrementando, disminuyendo la velocidad a través de los cambios, ¿no? Ahora, si hay un obstáculo y el radar lo detecta, el sistema puede evitar que tú pases un cambio, a pesar que tú hagas la solicitud, no te lo va a permitir. Y porque a pesar que la computadora le da la orden que no. Y a pesar que tú pises el acelerador, el vehículo no va a desarrollar potencia. Por el contrario, puede reducir. Increíble. Entonces, ¿no? Ya esos camiones están en el mercado. Por eso hace un momento decía, estamos en una transición de la parte mecánica a la mecatrónica y próximamente llegaremos a los camiones conducidos autónomamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, y tengo entendido también que el personal de TVial estuvo realizando una visita respectiva también en las instalaciones de Cenati y ahí podemos ver una descripción de cada una de las cosas que va aprendiendo los alumnos, ¿no es cierto? ¿Qué le parece si lo podemos ver en estos momentos y compartir con todos nuestros amigos sobre la experiencia que vivió TVial justamente en las instalaciones de la Escuela de Automotores para que nuestros amigos que nos están viendo puedan también disfrutar de ello? Vamos a verlo entonces y regresamos. Buenas tardes, soy el instructor Juan Condori Lozano, docente de la área de mecatrónica de buses y camiones, y en esta oportunidad vamos a hacer una demostración de cómo los jóvenes realizan su proceso de aprendizaje en el área de mantenimiento. Como ustedes ven acá, los jóvenes hacen aquí el proceso de cambio de aceite, en este momento están haciendo el proceso de llenado para llegar al nivel adecuado de los motores, y en función a eso el vehículo pueda tener un proceso de funcionamiento correcto. Siempre contamos con todas las medidas de seguridad. Los jóvenes aquí están preparados para realizar un proceso de mantenimiento correctivo, preventivo, y siempre empleando las normas de seguridad. Como ven aquí, también tenemos sus equipos, sus herramientas, todo lo necesario para que puedan realizar esta labor. Ya que vimos terminamos de ver toda esta área y el desarrollo del proceso de cambio de aceite, vamos a pasar a ver nuestra área de diagnóstico, donde los jóvenes se preparan para aprender un proceso de diagnóstico correspondiente a lo que es buses y camiones. Aquí llegamos ya a nuestra área de diagnóstico. Como ustedes podrán apreciar, tenemos el analizador de gases. Con este equipo nosotros podemos verificar todo lo relacionado a las emisiones contaminantes. Nos da, por ejemplo, las revoluciones, la temperatura de aceite, el factor lambda, el nivel de oxígeno, el nivel de dióxido de carbono, los niveles de hidrocarburo y el CO, que corresponde al nivel de contaminación, que en esto, correspondiente a este vehículo, cuál es su grado de contaminación que tiene. Luego tenemos aquí el osciloscopio. Ahí, por ejemplo, hemos logrado sacar una onda de un sensor de giro, en el cual nos indica el valor mínimo y el valor máximo alcanzado en el proceso de diagnóstico, ¿no? Bien, jóvenes, ahora aquí nos encontramos en el área de motores. Como ustedes podrán apreciar, aquí vemos un motor de Troy con control electrónico. Este es un componente que se encarga de controlar o supervisar al motor toda la parte de gestión electrónica. Tenemos la pantalla en la cual nos va a indicar
los códigos de falla, las averías que tiene este motor en la parte interna. Su unidad de control, porque estos motores cuentan con una computadora, la podemos apreciar aquí. Y bueno, con un sinnúmero de cables, estos sirven para enviar, los sensores envían información a través de esos cables, la unidad de control lo procesa y envía información a cada uno de los actuadores. Bien, este es un motor de Troy, podemos apreciar aquí también un motor Scania gobernado electrónicamente con sistema de inyectores bomba electrónicos. También podemos apreciar su compresora, su bomba de asistencia hidráulica, su arrancador, y los inyectores bomba se encuentran en la parte interior. Bien. Y ahora bien, quiero animar a todos los jóvenes a entrar y postular esta carrera, que es de mecatrónica de buses y camiones, donde la mecatrónica es la carrera del siglo XXI, donde podemos encontrar grandes máquinas, así como esos camiones, motores, diésel, que son lo bueno en lo que son minas. Podemos encontrar buses, que son lo que hay mayormente acá en lo que es Lima Metropolitana, y se puede abarcar varias empresas grandes. Como podemos apreciar, esta carrera contiene mucho diésel, mucho aceite, pero además tiene la mejor de las máquinas grandes en lo que es automotriz y buses y camiones. Hola, yo soy Varinia Leiva, estoy estudiando en el segundo ciclo e invito a todas las chicas para que estudien esta carrera. No es solamente para chicos, las chicas también podemos. Cenati te espera. Bueno, ya sabemos que Cenati nos espera entonces, y no solamente pues los caballeros son los que también disfrutan de esta carrera de mecánica, sino también las damas, las señoritas, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, tienen un buen mercado una vez que egresan. Normalmente las empresas las contratan rápidamente por un tema de para control de calidad, para supervisión a los camiones, para el tema de control de calidad en los autos. Estas señoritas de automotriz seguramente rápidamente se insertará en el mercado laboral. Ahora, mientras que estábamos observando las imágenes, por ahí usted me compartía también que lo que estábamos viendo era una de las tantas computadoras que cuenta pues un camión, ¿no es cierto? Sí, que sí, puede llegar a tener cuántas computadoras, digamos. Más de 30. Nosotros actualmente los camiones tienen unidades de control como la que vieron, quizás más pequeñas, pero la tienen para controlar los frenos, para controlar la suspensión, para controlar la parte de dirección, para controlar la caja de cambio, la transmisión. Por eso es que cuando uno hace la solicitud de cambio no se puede hacer, para controlar al motor, por eso es que te puede reducir la potencia, ¿no? Y así, para un cierre centralizado, para un control de llaves inteligente. En la actualidad ya no existe la llave que uno llega y gira, ¿no? Sino que ya a través de una llave inteligente yo la tengo en mi bolsillo y más o menos a una distancia de 5 metros, a través de ondas de radio, la reconoce la unidad de control del vehículo. Yo simplemente me acerco, abro la puerta e ingreso. Y una vez que ya estoy sentado en mi vehículo, presiono un botón y arranca el vehículo. O sea que lo tenemos cada vez de una forma más sencilla, ¿no? Más sencilla, es más cómodo por el tema de confort, ¿no? Mientras que el conductor está cómodo, hay un tema de confort, entonces hay una mayor seguridad en la conducción. Muy bien, y bueno, queremos decirle pues a todos nuestros amigos que si ustedes desean pues ser parte de la familia Cenati, pues tan solo tienen que llamar por teléfono. En la edición del programa también se está colocando la información respectiva. Estuvimos también inicialmente cuando empezábamos estas entrevistas para Cenati, nuestro querido el director pues de la Escuela de Automotores nos dijo que con gusto también podía concederles una pasantía para que puedan conocer un poco más sobre la Escuela de Automotores y puedas conocer más sobre este mundo tan amplio e interesante sobre buses y camiones. Bueno, si hablamos sobre la seguridad dentro de los buses y camiones, ya hemos mencionado algunas. ¿Qué otras condiciones más de seguridad presenta el sistema de buses y camiones hoy en día? Por ejemplo, en el tema de frenos hay una evolución interesante, ¿no? En sus inicios, por ejemplo, hemos tenido el sistema de freno con ABS, que hay un tema de que cuando uno pisa el pedal de freno, se incrementa la presión y antiguamente las ruedas se bloqueaban. En la actualidad el ABS lo que hace es desbloquear las ruedas, porque si las ruedas se bloquean, nosotros perdemos control de la dirección. Ahora, adicionalmente a ello, por ejemplo, nosotros tenemos el control de estabilidad del vehículo, en el cual si yo hago una maniobra bruscamente y estoy perdiendo el control, hay un sensor de dirección y un sensor
de guiñada que se encarga de indicar a la unidad de control el sentido de mi chasis, y el sensor del volante le indica el sentido de la solicitud del conductor. Entonces, si el chasis se ve en un sentido y la solicitud es en otro, ¿qué hace la unidad de control? Detecta que hay una pérdida de control y frenan las ruedas de manera independiente para tratar de ubicarlo. En la actualidad también ya el frenado, antes teníamos un tema de frenado, pero el frenado se aplicaba a todas las ruedas, ahora es de manera independiente. Se aplica la presión de frenado a la rueda que más necesita y a la que no se le va aplicando menos frenado. Por ejemplo, tenemos una función de sistema de freno seco. En caso de una lluvia, los sistemas de freno se humedecen, entonces la unidad de control lo que hace es reconoce este problema de que hay lluvia a través de un sensor de lluvias. El sensor de lluvia indica que hay humedad en el parabrisas se acciona automáticamente y el sensor de rueda le indica que el camión está rotando. Y con esto, ¿qué hace? El sistema aplica una presión previa al disco para que a generar una fricción y tenerlo seco. ¿Y esto en qué me ayuda? Que cuando yo aplico los frenos tengo una mejor reacción. Digamos que ya existe un sistema de frenado selectivo, me parece que así se le conoce también, ¿no? El sistema de frenado selectivo es un sistema de frenado individual. La unidad de control, cuando tú aplicas el freno, por ejemplo, en una curva, la unidad de control reconoce el tema de la dirección del vehículo y va a aplicar los frenos de manera selectiva, de manera individual. Va a seleccionar cada una de las ruedas y aplicará el freno, la presión de frenado que corresponde. ¿Y en el tema de los faros, qué podríamos comentar sobre seguridad? Ahora tenemos faros digamos inteligentes, ¿no? ¿Cuál es en la actualidad las unidades de control lo que hacen es reconocer el sentido de dirección del vehículo y en base a eso los faros van a estar dirigiéndose en la dirección del vehículo. Entonces, si yo agarro y volteo a la derecha o a la izquierda, los faros me van a ayudar y me van a asistir en ese sentido, volteando en el sentido de dirección. Entonces, qué interesante. Tengo un sistema de seguridad. Todo esto en realidad es para mejorar la seguridad, ¿no? Definitivamente, así que ya lo saben, amigos de TVial, ustedes pueden seguir disfrutando de todo el contenido que tenemos por ustedes. Hay una categoría seleccionada ahí donde tenemos todos los programas donde hemos estado compartiendo información con los diversos representantes, con los instructores de Cenati, y hoy día en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Juan Condori. Él es profesor de mecatrónica de buses y camiones, justamente este curso también lleva como nombre pues la carrera, ¿no es cierto? Y digamos, los alumnos ingresan y pueden empezar a trabajar rápidamente en diversas marcas que están relacionadas al tema de buses y camiones. ¿Cuál es el tema de las alianzas, los avances que presenta para que no solamente sea una formación académica, sino que también les brinde la oportunidad laboral, que es lo que más están buscando los alumnos? Sí, por lo general nosotros tenemos alianzas, por lo general siempre hay convenios con las empresas. Actualmente tenemos el convenio con Komatsu, tenemos convenio con Ferreiros, tenemos convenio con Cummins y con Bosch también. Actualmente el último convenio es con la empresa DB Motor, ¿no?, que justamente ha salido el camión para el 2025. Con esa empresa hay una alianza actualmente. Muy bien, bueno, vamos a hacer una última pausa y regresamos, amigos, para seguir compartiendo con el instructor Juan Condori. Él es ingeniero también y es profesor de la carrera pues de mecatrónica de buses y camiones en Cenati. Vamos a una pequeña pausa y regresamos porque queremos también mostrarles un video final. Volvemos. Todas las películas de ciencia ficción que se adentraron en el difícil desafío de imaginar cómo iba a ser el futuro llegaron a la conclusión de que los vehículos se iban a manejar solos. A partir de la llegada del auto de Google, el próximo gran paso son los camiones de sistemas autónomos. El tránsito por las rutas de todo el mundo es una de las grandes incógnitas de cara al futuro. Y por supuesto, la alemana Mercedes-Benz ya está planeando cómo van a ser sus camiones dentro de una década. Se parece mucho a algunos camiones actuales, pero el FT2025 es capaz de circular por sí solo, al menos en las autopistas. Los autos que se conducen solos ya no son novedad. Este sería el primer camión de uso urbano y comercializado por una marca respetada.
FT es por Future Track y 2025 por el año en que ese modelo sería lanzado. Afortunadamente para los choferes, esto no quiere decir que en 10 años deberían buscarse otro trabajo. Desde la automotriz, aseguran que en esta nueva forma de circular por las rutas, el conductor supervisa el sistema autónomo y el sistema autónomo supervisa al conductor. Este piloto automático permite la conducción automática, que permite a su vez ahorrar combustible, aumentar la seguridad y además que el conductor pueda relajarse y descansar mientras el camión circula de forma autómata. Los controles ahora se trasladan además a una tablet portátil desde la cual se puede supervisar al camión sin la necesidad de estar encima del volante. Así, Mercedes-Benz compara su sistema de pilotaje en autovías con el piloto automático de los aviones, ya que el nivel de inteligencia y seguridad de este sistema es capaz de conducir un camión en situaciones de tráfico real. La gran incógnita de este tipo de vehículos sigue siendo el costo de cada unidad. Hay que tener en cuenta que todavía hoy un escáner láser en 3D, como los que se utilizan en estos innovadores sistemas de navegación, cuesta algunas decenas de miles de dólares. Pero como ha ocurrido ya con los televisores de plasma, los DVDs o los smartphones, se espera que se encuentren nuevas formas más económicas de desarrollar esta tecnología para terminar de concretar el sueño de un futuro donde los autos no contaminan, no necesitan de las personas y pueden convertir a las autopistas en las rutas más seguras que hayamos tenido nunca. Amigos, regresamos en TVL y bueno, acabamos de visualizar un videíto bastante interesante. Nos gustaría que nuevamente lo puedan poner mientras que el instructor pues nos hable un poco sobre... veíamos un bus convencional, un automóvil convencional, no un camión, pero usted me decía de que el principio es el mismo, tanto para vehículos menores como para los camiones, los buses, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estas imágenes? Pues es un vehículo que se puede desplazar de forma autónoma en algún momento o se puede estacionar de forma autónoma. Sí, este vehículo, una de las... Primero, una de las novedades que tiene, ahí tiene una señal acústica en caso que exista un peatón que esté cruzando, se frena. En este caso, cuando ya hay el impacto, es un capó activo y el capó se eleva 5 centímetros y tengo ahí la bolsa de aire que va a proteger al peatón y reduce el tema del nivel de accidente. Y luego, para finalizar, por ejemplo, estos vehículos tienen un tema de estacionamiento autónomo, ¿no? Al final de... vamos a ver que ya no se requiere tanto esfuerzo para estacionar. Ahora es más sencillo. Muy bien, bueno, tenemos ahí las imágenes después de los vehículos que de forma autónoma. Ahí en ese momento. Sería el primer camión de uso. Bueno, ahí tenemos la parte del video, pero los vehículos ahora usted nos indica que de forma autónoma también se estacionan, ¿no? Así es. Bueno, eso ayudaría mucho en el tema del tiempo de los señores conductores. Y la comodidad. Y la comodidad también, efectivamente. Así que bueno, vamos a estar hablando mucho más sobre la carrera de mecatrónica de buses y camiones, pero en las siguientes ediciones de TVR. Así que recuerden que los lunes siempre estamos compartiendo con los instructores de Senati información muy importante. Hemos visto también algunas imágenes, algunos alumnos que muy emocionados pues nos comparten su deseo de seguir aprendiendo y también la invitación a todos nuestros queridos amigos de los colegios a los cuales llegamos y queremos que también aprendan y si se animan sean parte de la familia Senati. ¿Algo más que quisiera agregar, instructor, por favor? Sí, invitarlo a los jóvenes que esta carrera de mecatrónica de buses y camiones es sumamente interesante, entretenida, no piensen que es compleja, sino todo por el contrario, es sumamente fácil. Muy bien, así que la invitación está hecha y no solamente pues los caballeros, sino también las damas pueden ser parte por de esta carrera, que ¿no es cierto? Sí, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, instructor. Esperamos que le haya pasado muy bien en esta edición de TVL. Nos estaremos encontrando el próximo lunes, así que ya lo saben nuestros amigos. Todos los lunes estamos compartiendo con nuestros amigos de Senati. Muchísimas gracias, hasta una próxima edición. ¡Chau!